happiness a state of mind? And can we?
El apóstol San Pablo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, nos invita a orar por quienes nos gobiernan, por las autoridades, para que tengamos una vida pacífica, una vida gozosa, una vida en paz. Qué importante es que oremos por aquellos que nos gobiernan. Y qué importante es también que nosotros recordemos que somos todos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, ¿qué somos entre nosotros? Hermanos. Y por eso, a pesar de las diferencias que podamos tener de pensar o diferencias de cualquier otro tipo, tenemos que luchar por la unidad con Dios y la unidad entre nosotros. Como decía San Juan Bosco, tenemos que ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y esto implica también mirar con los ojos de Dios. Eso nos ha aconsejado el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud: mirar a los demás con los ojos de Dios. Mirar y tratar a los demás con ternura, con el corazón, con amor. Tener unidad en la diversidad. Y aunque seamos diversos, buscar la unidad. Seamos, pues, como cristianos, agentes promotores de unidad. Y como nos pedía San Juan Pablo II, seamos instrumentos de la paz del Señor. Lumen El Salvador le invita a su tradicional desayuno católico con la prédica y oración de sanación interior con el padre Martín Ábalos y el tema Como yo los he amado, así ámense los unos a los otros. Sábado 16 de febrero, a partir de las 7 de la mañana, en el Club Árabe Salvadoreño. Valor de los alimentos, $10. Alabanza, Ministerio Dei Verbum. Adquiera sus tarjetas en librerías católicas y oficinas de Lumen. Mayor información al teléfono 2260-1583. En medio de la tormenta. Minuto a minuto, elecciones 2019. Podemos anunciar con plena certeza el candidato del partido Gana Nayib Bukele se proclamó ganador de las elecciones presidenciales en primera vuelta en unos comicios marcados por el ausentismo. Sus adversarios reconocieron este resultado. Una jornada, muy buenos días, muy larga de proceso de votación el día de ayer y por supuesto como TCS Noticias y como Minuto a Minuto que continuamos esta transmisión para conocer en detalle si usted se fue a acostar y no conoce los resultados.